Forrajes Don Pino, distribuidora general de Pablo Nicolás Lardí. Avena, alfalfa, alimento balanceado, maíz, todo en cosmética equina. Forrajes Don Pino, comunícate por WhatsApp al 11-6505-2292 o a nuestro email belardit@gmail.com. Forrajes Don Pino, alimentación con buen tino. En Tristán Suárez, Acapulco Home, pinturería, ferretería, electricidad, sanitarios, Néstor Kirchner, 6541 Tristán Suárez, 4234-8837, acapulcohome@gmail.com. Para llegar a un buen destino, nada mejor que un buen servicio. Si buscas un flete, contá con el mejor. Fletes Altamirano, de Carlos Altamirano. Consultá presupuesto por WhatsApp al 11-60-53-90-37. Fletes Altamirano, para llegar primero y mejor. Gol, gol de Perazo, de Agroforraje Perazo, avena y alfalfa de primera calidad, fardos, megafardos, rollos, todo en alimentación equina. Agroforraje Perazo, ruta 42, kilómetro 25, Tomás Joffre, Mercedes. Teléfono 011-15-3557-9762. Agroforraje Perazo, @gmail.com. Autoservicio Lo de Pirucha, desde 1988 en San Antonio de Padua. Lácteos, bebidas, panificados y todo lo necesario para llenar la heladera. Autoservicio Lo de Pirucha. Encontranos en nuestro local de Noguera 799, por WhatsApp al 11-2290-5070 o en Instagram Lo de Pirucha. Autoservicio Lo de Pirucha, una locura nacional y popular en tu mesa. Que el otro día le hizo un gol a Colón, entró por el autor del segundo gol de Boca del otro día, que fue Langoni. Viene el centro al área de Boca, cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Benedetto! ¡Gol! Juan Ramírez desde la punta izquierda, entró Benedetto de anticipo,
ganándoles a todos en la altura, cabeceando de pique al suelo y colocando la pelota al ángulo superior y derecho de Franco Armani. A los 19 minutos del primer tiempo, Boca consigue la primera ventaja. Boca 1, River 0. Las venas abiertas del barrio de la Boca en gritos pelados festejando este gol de Benedetto. Gana Boca, le gana, merecido. ¿Qué va a ser merecido? ¿Pero a quién le importa? Gol de Boca, gol de Benedetto. Boca 1, River 0. Ahora tenemos 20 minutos de segundo tiempo. Con la leyenda del tanque. Con la leyenda del tanque, Alfredo Rojas cabeceó Benedetto. Tremendo frentazo de pique al suelo. Gran centro de Juan Ramírez. Y los pequeños detalles que pueden inclinar la balanza. En este caso, para poner a Boca en ganancia. Decíamos en el antes del partido, son partidos que a veces los que tienen experiencia sacan a relucir esa experiencia. Bueno, llegó Benedetto, metió el frentazo de pique al suelo y a cobrar. 1-0 para Boca. Benedetto no se privó de hacer algunos gestos que no conviene hacer para la gente de Boca. Deberá todavía cambiar eso el delantero de Boca. Pero Boca 1, River 0 y a cobrar. Gol número 58 de Darío Benedetto con la camiseta celeste en 108 partidos. Boca con esta victoria parcial se ubica en la tercera posición con 32 puntos, a 2 puntos del líder Atlético Tucumán. Pipa, fuiste elegido el jugador del partido. Recién Diego Latorre decía, no importa cuántos goles, sino cuáles. ¿Qué importancia le das a este? Muchísimo, muchísimo. La verdad que soñaba con un partido así, se me pudo dar. Después de mucho tiempo sin convertir, son rachas que tienen los delanteros. Me mantuve tranquilo, mis compañeros me dieron la confianza que necesitaba, trabajé duro día a día y bueno, creo que hoy quedó demostrado colectivamente en lo que hicimos en el partido y bueno, en lo individual, muy contento por el gol. Para nosotros, los periodistas, son 10 partidos sin convertir, una estadística para la persona, como con todo lo que pasó en el medio, lo de Zambrano y demás, ¿cómo se vive? ¿Cómo te mentalizás para salir de eso? No, todo pasa, todo pasa. Fuerte de la cabeza, como siempre. Creo que el grupo está más unido que nunca. Hoy hicimos un gran partido, creo que manejamos los 85 minutos del partido, fue todo de nosotros, y creo que este es el camino a seguir. Contento, la gente realmente se merece esto. ¿Podés subtitular o qué quisiste decir en el festejo? No, que hablan mucho. Me encanta cuando puedo cerrarle la boca a todos. A la hora de vivir esto, 3 años pasaron. ¿Vos ya sabías lo que era jugar con público en la Bombonera frente a River? Sí, no. Yo siempre digo que palabra de agradecimiento para todos los hinchas de Boca. Siempre estuvieron apoyándome en la buena, en las malas. Por eso somos únicos. Teníamos una duda en la previa. Si había un penal, ¿lo pateabas? Sí, seguro. Sí, ni hablar. Era el momento para salir de esta mala racha y este era el partido. Gracias. No, la verdad que no nos fue consensuado. Hice todo mal. Llegué. No. La emoción, creo, la ansiedad de jugar el partido. En el vestuario estábamos todos muy eufóricos, todos hablaban, todos gritaban. Hacía tiempo que no estábamos así, creo que eran las ganas, nos llevaron. Y yo salgo del túnel y siempre está el arquito ese ahí cerca. No lo vi, o estaba lejos, creo, y no sé, me mandé. Batí el fútbol, me mandé. Llego al sorteo. Cuando viene Pinola que me da el banderín, me había olvidado el banderín en el vestuario, también he hecho el pollo, tío. Hice todo mal, tenía unas ganas de que ya empiece el partido, estábamos todos metidos, estábamos a full y creo que se dio esa forma de salir a la cancha y de ya querer jugar que empiece el partido. Antes del clásico habíamos ganado varios partidos seguidos, por ahí no habíamos convencido, la forma no había sido la mejor. Pero bueno, lo importante es ganar, con Colón nos dijimos eso, de que para llegar al clásico tranquilos y con la posibilidad de luchar y seguir adelante había que ganar y lo conseguimos en Santa Fe, que era difícil. Y nada, en el clásico creo que la actitud que se vio, que mostró el equipo, es la actitud correcta, es la forma que deberíamos jugar todos los partidos, pienso yo, no solo de local, sino también de visitante. Creo que encontramos un camino y hay que tratar de aprovecharlo, de mostrarlo mañana, que es muy importante, tanto importante como el partido que pasó.
como te digo, hay que aprovechar este envión, esta forma de jugar que conseguimos el otro día en nuestra cancha con nuestra gente, y si seguimos de esta forma creo que somos candidatos o podemos pelear el campeonato. Yo creo que ellos no se sintieron cómodos en ningún momento. Era un poco el partido que nosotros habíamos pensado, que habíamos charlado, que hablábamos mismo antes de salir a la cancha, de que no se sientan cómodos, de no dejarlo jugar, de hacer un poco eso que nos hacían ellos, de cortar todo el tiempo el juego. Ellos eran un equipo que presionaban alto, el domingo no lo hicieron, pero bueno, ellos presionaban alto y si no podían te cortaban, y creo que fue un poco lo que hicimos nosotros, tratar de presionarlo, no dejarlo jugar. Creo que se notó mucho, ellos tiraron muchos pelotazos para Suárez y para Solari, no encontraron nunca un camino de juego, y era un poco la idea que nosotros teníamos. Martín sabía el trabajo que tenía que hacer, los medios también, y necesitábamos mucho de ellos. Creo que eso fue la gran diferencia que hubo en el partido, en un partido parejo donde ninguno se sacó ventaja, pero bueno, creo que con la actitud y con la forma que nosotros afrontamos el partido y lo encaramos, creo que ahí fue la diferencia que hicimos nosotros. La forma en que encaramos el partido, cómo se entregaron todos los muchachos, eso es lo que más, a mí más alegría me da. Y por eso lo digo, que si jugamos de esta forma, tenemos muchas chances de pelear el torneo, pero bueno, hay que